Hola gente, este lugar es un poquito más ruidoso que el anterior, pero es muy hermoso. Quiero que lo vean con sus mismos ojos. Hoy estamos en la Alameda San Lázaro. Al principio iba a decir que esta era una joya escondida en Arequipa, pero la verdad es que la mayoría de arequipeños hemos pasado por aquí alguna vez en la vida, especialmente porque está al lado de una avenida muy transitada que es Juan de la Torre. Un dato curioso es que esas tres campanas representan a la Trinidad. La de aquí al centro representa al Padre, la de aquí al costado al Hijo y la última, la chiquitita, al Espíritu Santo. Y justo esta iglesia que queda a un lado de la plaza del barrio de San Lázaro fue una de las primeras iglesias católicas en construirse en todo Arequipa. Al lado o detrás de la iglesia, según la perspectiva de cada uno, vas a encontrar la calle El Molino, que es básicamente la Alameda en sí. Ofrece lugares en donde puedes sentarte y disfrutar del paisaje. Continuando nuestro recorrido, vamos a encontrarnos con el Callejón Ripacha, el cual debe su nombre a un pan que era muy solicitado en una panadería muy famosa en esta calle. Si bien, como dije, todos conocemos este lugar, sus calles sí son una joya escondida. La verdad es que ofrecen fotografías únicas y son un destino que no te puedes perder. Seguimos nuestro camino y a la mitad vamos a encontrar un lugar muy interesante, Molino Blanco. Este lugar es fascinante. Casi finalizando, podemos ver que este callejón junta la modernidad con las construcciones antiguas, y la verdad es que lo hace de una forma excelente. Volviendo a Molino Blanco, vamos a encontrarnos con el pasaje Selva Alegre, el cual ofrece vistas magníficas. Les ruego pasar por aquí en un atardecer, se van a sorprender. Casi a la mitad del pasaje Selva Alegre, vamos a encontrarnos de nuevo con la calle El Molino, que para mí representa muy bien lo que es Arequipa en nuestros tiempos. Una ciudad que junta edificaciones modernas con edificaciones más tradicionales. Y claro que lo hace con perfecta armonía, tan perfecta que es hermoso. Volviendo a la plaza, nos vamos a encontrar con el final de la calle El Molino, que tiene en su haber muchas edificaciones hermosas. Lo interesante es que finaliza en algo así como un corredor muy estrecho. La verdad es que esta alameda ofrece muchos paisajes dignos de fotografiarse. Los invito a venir aquí y admirarse con el resultado. Dale like si te ha gustado este video y suscríbete para seguir viendo más videos asombrosos. Dale click a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Y obviamente si quieres ver los videos antes que nadie, te invito a convertirte en mi Patreon. El link está en la descripción. También te invito a compartir este video en tus redes sociales en modo público y etiquetarme con @josemariayalan para visitar personalmente estos lugares conmigo. La grandiosa banda sonora de este video llega gracias a... No olvides seguirlo en sus redes sociales. Conmigo hasta el próximo video.